Hola chicas, hoy es día 2 de marzo. Hace un viento de no sé cuántos kilómetros por hora. Llueve, el día está gris, hace mucho frío. Y hoy pues todavía no me he sentado a coser, fíjate. Y he empezado a mirar, digo, bueno, es que yo tenía un kit que, ¿dónde estará? Y yo tenía un kit que, porque me hubiera apetecido empezar algo nuevo el día 1 de marzo, que no lo he hecho. Y entonces he dicho, digo, pues mira, para ver lo que tengo, voy a verlo con las chicas. Prepárate, que va a estallar el obús. Tengo un montón aquí, que no son todos los que tengo, ni muchísimo menos, ¿eh? Tengo muchos más. Yo voy a tener que alquilar una casa aparte para hacer de almacén, llenarla de estanterías y colocar todos los kits que tengo y todas las labores que tengo, porque esto es un escándalo. Os voy a enseñar los kits de marca, ¿vale? No los de AliExpress, ni los de las tiendas de China, ni nada de esto. Solamente los kits de marca. De los que están sin estrenar. Bueno, a ver. Voy a ver si de paso puedo ir haciendo algunos montañitas de este es de esta casa, este es de otra casa, algo así. Mirad qué cosa más bonita. Este es de pana. Es de un paisaje de otoño precioso. Mirad qué cosa tan bonita. Tan bonita. Este es bastante grande, creo. 33 colores, no, pues 27x36. No es pequeño, porque 36 centímetros ya es un tamañito. Y es precioso, me encantó. Mira qué cosa más bonita. Bueno, esto es como pasar la tarde mirando con una amiga los kits o las revistas o lo que sea, porque como te digo, que hace mucho frío, no se puede ir a la calle, llueve a mares. ¿Lo oís? ¿Lo oís? Mira cómo suena la lluvia en las ventanas. Bueno, pues tiene unos colores de otoño maravillosos. Este me gusta. Bueno, es que todos los que tengo me gustan muchísimo, claro. El río con el puente. Aquí esta escalinata, que se supone que es bajar desde el puente hasta la zona del río. Aquí hay una barca. Bueno, me parece súper bonito. Este es de pana. Estos que os voy a enseñar son todos de colaboración con MyGovin o comprados en MyGovin. Este es de MP Studia y es un colgador de estos que va por delante y por detrás para hacer las casitas estas en plastic canvas. No me hace mucha gracia a mí esto de coser en plástico, pero tengo uno empezado, tengo que seguirlo algún día porque está muy mono. Este también es de MP Studia. Mira qué gracia me hizo. Estos bichejos apareciendo entre medias de las setas. Es monísimo. Aquí es cuando ya empezaron a poner los hilos de un metro en el MP Studia. Porque antes cortaban muy chiquititas las hebras. Este yo creo que es muy sencillo de hacer, porque mira, casi todo es media cruz la parte de alrededor y lo del centro no tiene mucho lío. Mide 20x15, es pequeñito. MP Studia. Buenísimo. Este es de Riolis. Mira qué bonito. Es que los de Riolis son divinos. Además tienen una calidad y unos colores. Mira qué mono. Este me encantó. Este con la cabañita de madera, el columpio, también de madera, con un toldo. Esto debe ser un árbol frutal, porque tiene manzanitas aquí o algo. Dos gatos, uno sentado en la silla y otro aquí, y aquí un florero gigante. Dos troncos aquí cortados, donde esta luz me parece que da el reflejo. A ver cómo hago para que no dé el reflejo en el plástico. Tal vez así. No sé si lo estáis viendo. Espera. Vamos a ver cómo hago para que tengamos luz sin que tengamos reflejos. Voy a encender otra luz más arriba. Sí, no, si enciendo la de arriba se va a ver. Bueno, hija, haremos lo que podamos, intentaremos verlo. Pues ya te digo, este es una monada también. Este es de un paisajito así monísimo. Y aquí hay un erizo. Mira, no sé si se ve. Aquí hay un ericito. Monísimo. Este es de Riolis. Aquí tengo otro de Riolis. Este es distinto. Esto es un Riolis que no es de sus típicos, porque es como si fuera una reina asiática o yo qué sé, o China, que aquí esto parece de cosa de China, ¿no? Ay, que no se ve nada.
A ver, así mejor. Qué pena, Maja. No se va a ver bien este vídeo. Bueno, como tenéis mucha imaginación, seguro que sí. Mira qué mona. Este también es de Riolis, pero este no lleva hilos de lanas. Estos son hilos de algodón. De Bes de Anchor. Este es un oven de estas botitas con sus lazos y con las prímulas aquí. Mira qué cosa más buena. Este es chiquitito, 10x11. 10x11. Muy bonito. Bueno, no vas lavada. Os decía ayer en el vídeo de avances que tiene animales, que tiene flores, que tiene todo, pero para mí de Novas Lavada lo que me gustan son los paisajes de ciudad, porque son una maravilla. Mira, este con el gatito aquí metido entre medias de las ramas. Qué cosa tan bonita. Ay, por Dios, que no sé cómo poner las luces. A ver. Un poco más de sitio aquí para este. A ver, otro Riolis con un gatito, que este he visto que lo han copiado ya en los chinos. Es que es tan mono, el patito mirando al pajarito. Uy, el patito, el gatito mirando al pajarito desde fuera, todo el cristal así como estuviera escarcha, como si hiciera mucho frío fuera, que está todo nevado, y él está dentro y rasca el cristal para querer coger el pajarito. Mira qué mono. Buenísimo también este Riolis. Otro de MP Studia, de los de colgar. Mira qué mono con el gatito. Es una pastelería este. Por delante y por detrás. Buenísimo. Este es de Andreana, pero este creo recordar que tenía una dificultad añadida, no sé si eran los hilos o qué. Bueno, mira, los hilos son unos hilos que vienen sin ordenar y sin nada. No vienen ni en cartones, vienen los hilos tal cual, sueltos. Por eso este ni me he atrevido yo casi, vamos, ni a mirarlo. Casi ni a mirarlo. Mirad cómo viene. Mirad cómo viene. ¿Ves? Tienes que andar tú adivinando los colores. No me he atrevido ni a tocarlo. Ya decía yo, digo, este me gusta mucho. ¿Por qué lo tengo? Mira, aquí te vienen los hilos enganchados para que distingas tú después a qué color corresponden. O sea, no es nada sencillo esto de organizar. Es bonito, porque es muy bonito, pero yo no me he atrevido ni a mirarlo, vaya. Cualquiera se mete con esto. Debe ser una cosa muy, un kit de los antiguos, de Andreana, porque ahora vienen muy bien. A ver si veo aquí el año. No pone el año de fabricación. Es una monada este pueblo alpino así tan bonito. Pero claro, cualquiera se mete en este lío, Maja. Cualquiera se mete en este lío. Ni hablar. Andreana. Nova Clavada. Riolis. MP Studia. Panna y Oven. Vale. Ay, Magic Needle. ¿Ves? Es que tengo un montón de marcas. Este Magic Needle es una monada. Estos dos cachorritos de tigre aquí jugando y el pajarito al lado, chiquitito también, 12x13, 13 colores, es monísimo, mira qué cosa más mona. Hay este lo tengo hace un montonazo de tiempo y me encanta, este Riolis, de estos hay una colección y creo que tengo todos, este no lo tengo, el de las mimosas, pero este y este sí, mira qué bonito, mira qué cosa tan mona. Precioso. Aquí son los narcisos, geranios, prímulas, margaritas, los libros, el osito, las ventanas con las cortinas, es una monada.
Este, no sé ni de qué marca es, Maja, porque no puedo leerlo. A ver. No dice, pero mira qué gracioso. Tiene pinta de un MP Studia, pero no lo sé. No lo sé porque... Oh, sí, puede que sí. A ver. No son las mismas letras. No lo sé. No sé qué marca es. Pero mira qué gracioso, por favor, aquí el gato. Delante de la chimenea debe ser cazador y pescador, porque aquí tiene el fusil y aquí tiene el pez disecado. Y aquí se le ve a él marinero. Y aquí está tomando su cafetito calentito, tapado con la manta. El ratón también tiene aquí su propio café. Y la tetera y la vela. Es que está todo lleno de detallitos. Me parece monísimo. Lo pondré aquí con los de MP Studia. Yo creo que si no es ese, poco le falta. Este también es de MP Studia, de los chiquititos. De este hay una colección de brujitas. Aquí están meneando el caldero. Con las burbujas aquí verdes de alguna pócima que están haciendo. Pero son unas brujitas muy monas, ¿verdad? Son brujitas buenas. Ay, que no sé cómo hacer para que se vea. Los chiquititos los voy a poner todos aquí. A este lado. Este también es Riolis, de los que no son con lanas. Estas ventanitas. Esta es la de Papá Noel con... Bueno, esta es la de Navidad, ¿no? Hay una colección también de estos. 27 por 27. De Riolis, de los de hilos de Anchor, no son de... A ver de qué hilos son. Solamente te dice que son hilos de algodón, 13 colores. No dice nada de qué marca, pero vamos, son hilos de algodón normales. Buenísimo. Otro Riolis. Este, qué pena que no haya un XSD de este, porque lo hay de todos los demás, pero de este no. Mira qué mono, porque está el de las guindillas, está el de las flores secas, pero este de los frutos de otoño no lo he visto yo. El de las perchas, ya sabéis cuál os digo, que hay una colección también. Aquí tengo otro Riolis del gatito. Este me recuerda a Satancito cuando era pequeño. Si encuentro una foto de Satancito cuando era pequeño, os la voy a poner. Porque era tan rico. Era así también, despeinado. Muy gracioso. Tengo una foto hecha, te digo, del primer día que llegó a casa. Que lo tengo hecha la foto encima de la encimera de la cocina. Y está tan mono. Era más rico. Sigue siendo muy majete. Pero claro, ya tiene 12 años Satancito. Va a cumplir... ¿Va a cumplir 12? Sí, va a cumplir 12 en el mes de mayo. Mira, Nuevas Lavada. ¿Ves lo que te digo? De Nuevas Lavada y sus paisajes, sus diseños de ciudades. Es que me encantan, majas, qué bonito. Este además me parece que era del que venía con la tela teñida de impresa por dentro. No impresa, estampada. Sí, míralo. ¿Ves? Este es el que venía con la tela pintada por aquí para no tener que dibujar el cielo, ni el suelo, ni nada de eso. Solamente hay que bordar los edificios. Mira, ¿ves? Todas las nubes están aquí ya dibujaditas. El cielo, y no hay que bordarlo. Este es precioso. Pero los hilos que trae... ¡Buah, buah, buah, buah! Mira. Son estos hilos que son como de coser. Como si fueran hilos de coser. Vienen de uno en uno. Mira qué bonitos. Qué bonitos son. Ay, tengo que elegir uno que quiero empezar. Ya veré cuál. Porque me están gustando muchos. Ya no os voy a decir cuáles me gustan a mí. Vosotras, id tomando nota y después me lo ponéis en comentarios. Y me dirías, pues yo empezaría... Vale, este es otro MP Studia, yo y mis gatos, como siempre. Este gatito aquí entre medias de los libros. Dormido en medio de los libros. MP Studia. Ahí ves. Bueno, mira este de panda, mira qué cosa tan bonita. Esto se supone que es un skyline de Moscú. Mira qué colores, por favor.
O sea, qué colores, qué bonitos. Verdes, naranjas, azules, amarillos, violetas. Qué bonito. Ay, es que me gustan todos. Este es grande, creo. Ah, no, 36 y medio por 14. Bueno, ya es, ¿eh? Ya es. 36 y medio por 14. Está bien de tamaño. Es muy bonito también. Este es uno de pano. Precioso. Mira, estos los voy a poner aquí porque como de Andriana creo que tengo menos. Este lo voy a llevar para allá y dejo aquí los de pan. Otro riolis. Este en tela negra, creo. Sí, míralo, en tela negra. Pero mira, en la tela negra con estos tonos, amarillos, blancos, naranjas, rojos. Pero es que yo con la tela negra nos llevamos fatal. La tela negra y yo. Son casitas como de jengibre y las velas y las. Mira el muñequito de nieve aquí, chiquitín. Digo, mira como si lo estuvierais viendo. Espero que lo estéis viendo. Porque como yo no veo nada y sé que tengo el reflejo de las lámparas. Otro no vas lavada. Mira. Mira, este es de los últimos que he elegido. Tiene 42 colores. Parece que no, ¿eh? Pero mira qué cosa tan bonita. Este no sé si es de los que también vienen con la tela del cielo. A ver. Sí, también. También este viene, ¿ves? Por aquí se ve la tela pintada. Aquí. ¿Ves? ¿Se ve algo o no se ve nada? Es que no quería sacarlo, pero bueno, mira. Aquí se ve un poco más. Creo. Y si no, os tenéis que fiar de lo que os diga. Mira otro. Mira qué cosa más bonita, la Catedral de Brujas. Qué bonito. 28 por 42, 15 colores. Mira qué bonito. Y este también viene con la tela del cielo pintada. Mira qué cosa más preciosa, por favor. Catedral de Brujas de Nova Eslavada. Id tomando nota de los que os gustan, para que me digáis, para que me ayudéis a decidirme a ver por cuál me decidiría para empezar. Mira, otro Nova Eslavada. Ahora me vienen todos seguidos. Este también es bonito. Leyendas de París. Aquí está el Moulin Rouge. ¿Veis? Aquí está el molino. Bueno, yo he merendado aquí enfrente. Bueno, he merendado. Merienda cena antes de entrar al espectáculo. Con la gente vestida de época. Creo que también venía la tela del cielo pintada, pero este es muy grande. Este hay que tener mucho tiempo y muchas ganas. A ver dónde está la tela. ¿Dónde está la tela? Esto es papel, 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 papel. ¿Y la tela? Anda, coña. Ah, no, está aquí, qué susto. Creo que no estaba. Mira, ves, este tiene mucho tamaño también. Tiene todo el cielo dibujado y eso, pero es muy grande. Este es enorme. Mira, mis dos manos abiertas del todo y todavía no llega. No, no. Este es gigante, maja. Este mide, a ver. ¿46 por 32? Es que es casi medio metro de tela a lo ancho, es muchísimo. Mira otro. Este es precioso. Este me ha gustado desde siempre. Qué bonito. Pone la perla de Italia. Yo creo que esto es Venecia, porque estas son las cúpulas de la Catedral de San Marcos y los canales con los gondoleros. Qué bonito. 35 colores de Aurora 120, que estos son los de los hilos de coser. Porque Nova Eslavada utiliza Palmira 180, que son hilos de moulinet de algodón. Y los Aurora 120, ¿ves? Que son estos hilos que son como de hilos de costura. Muy bonitos los colores porque son preciosos. Pero no son nada fáciles. Bueno, después quedan muy bonitos, ¿eh? Quedan muy bonitos porque quedan preciosos en la tela. Este es precioso. La perla de Italia.
Este es de Oven. Este me gustó mucho porque me parece como una acuarela. Es de los barquitos estos en el medio del mar, 20x27. Se llama la Bahía Azul. Bahía Azul. ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Se ve? ¿No se ve? ¡Ay, madre mía! ¿Ves? Por eso me gusta a mí hacer los vídeos con la luz del día. Bueno. Este, no sé de qué marca es. Hobby Pro. Ah, Hobby Pro. Sí, 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 sí. Este he visto más cosas de esto. Mira, que es que a mí los colores del otoño me encantan, Maja. Me encantan. Mira qué bonito. Aquí dice que es Swan Beach, el estanque del cisne. Pero no sé por qué, porque aquí no se ve ningún cisne. No sé. Hay que hacer cruces completas y hay que hacer nudos franceses, parece ser. Mira qué bonito, 25x25, este es cuadradito. Mira qué mono queda. Muy bonito este también. Muy bonito. Otros riolis, aquí, mira, ¿ves? Estos son de los que os decía de la colección de las ventanas. Mira esta qué bonita es, qué completita. Esta se llama Alféizar con flores. ¿Ves? Libros, como siempre, la cesta con flores, la paleta de jardinería. Este parece que fuese una... ¿Cómo se le llama este? Ficus benjamina. Esto parece que fueran iris, violetas, prímulas, lilas, lilas. Y aquí estas son violetas africanas. Mira qué bonitas. Y estas son con hilos de lanita. Precioso. Precioso. Alféizar con flores. Estáis tomando nota, ¿verdad? Para ayudarme a elegir. Otro de Oven. Este es muy mono. Pone en modo primavera se llama este. Mira qué bonito, por favor. Con la casita de color rosa. Con este almendro en flor en rosa. Aquí las florecitas con la regadera y la valla y el columpio. Bueno, este es súper mono. 14x24. 25 colores de Oven. ¡Qué mono! ¡Qué mono! Oven. Otro de Andriana. ¡Ay, este me encanta, por favor! Este me encanta. Este, Colores del Bosque, se llama. Colors of Forest. 35,5x20. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito! De Andriana. Y es que Andriana igual. De Andriana es de los que estoy haciendo una casa que no sé si habéis visto que se llama Welcome. Estoy haciendo el de la tienda de magia. Tiene unos colores divinos. Precioso. Este Andriana. Esto lo hemos puesto aquí también. Otros riolis. Esto es de los antiguos, antiguos. Uf, madre mía. Y también es grande. 38x26. Creía yo que era más pequeño este. No sé por qué. Y este no sé si tiene los hilos de... No sé si tiene... Sí, de lanitas también. Hilos de lanitas. ¿Veis? De unos colores súper bonitos. Este es de riolis de los antiguos. Y este se llama... Se llama... Pff, ni idea. ¿De dónde lo pone? Creado por Yulia Krasavina. Pero no pone el nombre. Pero podemos llamarle, pues, la cabaña de primavera. Qué bonita. Otro de Panna. Este es más pequeño, mide 21x19. Y no sé cómo se llama tampoco, porque todo lo pone en ruso. Todo lo pone en ruso. No dice el nombre. Pero aquí, pues, puede ser la iglesia junto al río, con juncos. Ya tenemos aquí, ¿cómo no? A don Caifás. ¿Qué haces aquí? Pero no ves que hoy no puedes, que tengo todo lleno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos contigo? Siéntate aquí, aquí. Vamos, pasa, pasa y siéntate o vete. ¿Qué hacemos contigo? No, no tiene sitio. Vale, aquí tengo otro Panna.
precioso. ¡Eh! ¡Ay, la madre! ¿Qué te trajo? Mira, me estás moviendo todo. Este, con estos jilgueros en las ramitas del árbol, con el tronco aquí. Mira qué cosa tan mona de pajaritos, por favor. Preciosos. Trasto no, ¿eh? No, 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 no. Este mide 27,5 por 22,5 con 37 colores. Jilgueros en el árbol. Vamos a titularlo así, ¿vale? Jilgueros en el árbol. Ya estamos acabando. Este lo tengo desde hace mucho tiempo, este de Adriana. Es precioso. Os lo enseñé cuando me llegó. Hay mucha gente que lo está haciendo porque hay una copia de AliExpress, de Joy Sunday, creo que es. Y hay mucha gente que lo está haciendo. Es precioso. La princesa del bosque se llama Forest Princess. Mira qué bonito. De Adriana. Y ahora me queda dos pequeñitos y uno más. Tengo muchos más, pero por un día yo creo que ya os llega. Aquí son dos gatitos de Riolis. Uno siamés y uno bengala. En bebés. ¿Ves? El siamés y el bengalí. Mira qué guapos. Qué guapos son. Y luego para terminar tengo, como no, otro gato en el columpio en el jardín. Se llama Garden Swim. Columpio en el jardín se llama este. Mira qué mono también. Y este también es de 21 por 30. O sea, pequeño no es, ¿eh? Pequeño no es. Bueno, pues ya habéis visto unos cuantos de los kits que tengo aquí, que yo quiero empezar uno, pero no sé cuál. Quiero que me ayudéis a elegir. A ver, me encantan los de Novas Lavada. Tengo unas ganas locas de meterle mano a alguno de estos, aunque claro, como tengo otro empezado de Novas Lavada de ciudad, pues no sé qué hacer. Este igual está muy visto, no vamos a descubrir nada nuevo. De pajaritos, ahí no sé si habrá bastantes en el canal. Luego hay muchos de paisajes. Qué bonitos son. Es que además Pana tiene unos colores. Mira, por favor. Este es de los primeros, si no el primero que hemos visto. Qué bonito es. Es que son todos preciosos. Este otro de Adriana, del bosque. A ver, un momentito. Trastito, levanta las patas. Un segundo. Así. Este de Adriana es una maravilla también. Bueno. Vosotras me decís cuál os ha gustado de los que habéis visto, cuál empezaríais y a ver si entre todas me ayudáis a elegir uno, ¿vale? Bueno, esto es lo que os presento en esta tarde de lluvia madrileña, de lluvia, de viento, de frío, de horror y de gatito, ¿vale? Pues nada, chicas, gracias por ver mis vídeos, como siempre. Gracias a todas las nuevas suscriptoras, que cada día se suma más gente al canal. Muchísimas gracias. Gracias a las que estáis acompañándome desde hace mucho tiempo, las que estáis desde siempre, las que os vais uniendo. Si te gustan mis vídeos, dame un like, porfa, y compártelo. Compártelo por ahí. Y si te quieres quedar porque es la primera vez que vienes, porque has aparecido por aquí por casualidad, aquí saldrá un redondelito con mi cara para que puedas pinchar y suscribirte. ¿Vale? Venga, nos vemos muy pronto. ¡Mua! Pasad un buen fin de semana. ¡Almubesos!